parto con el cuadro en blanco. No sé qué voy a hacer y como no sé qué voy a hacer, esa es la emoción que me motiva a hacerlo. Manuel Felgueres nació en 1928 en Zacatecas, en la hacienda que fuera de su padre, San Agustín del Vergel, en Valparaíso. Fue el primogénito de una familia de abolengo, en la que en medio de la guerra cristera, los procesos de expropiación y el afán de su padre por proteger a Manuel y sus dos hermanos, emigró a la Ciudad de México hacia 1935 para no volver, sino hasta en su vida adulta para ser homenajeado. Al poco tiempo murió su padre, por lo que creció con su familia materna. Su abuela era propietaria del Teatro Ideal. Estudió con los hermanos maristas y aunque gustaba de reunirse con pandillas en la calle, Buena parte de su formación juvenil la obtuvo con los scouts, con los que estuvo desde los ocho hasta los 23 años. Su mejor amigo de este grupo era Jorge Ibargo en Goitia, con quien viajó al Sexto VI Jambore Mundial, el cual se realizó en Francia y fue titulado como el Jambore de la Paz, por ser el primero que se realizó tras la Segunda Guerra Mundial. El evento reunió a veinticinco mil jóvenes y duró diez días, después de los cuales Manuel y Jorge Viajaron de aventón por Italia, Suiza, Francia e Inglaterra, albergándose en las casas de los jóvenes que habían conocido durante el evento. Europa se encontraba devastada tras la guerra, por lo que no había muchos lugares a donde ir, gracias a lo cual conoció una gran cantidad de museos. Al final del viaje, en Inglaterra, decidió convertirse en pintor. A su regreso comenzó a estudiar en San Carlos pero no encontró lo que buscaba. Ahí conoció a Jorge Wilmot, con quien decidió viajar a Europa. Para lograrlo, se dedicaron a comprar idolitos en los pueblos, los que después vendían a coleccionistas. Por amistades de Wilmot, los contrataron en 1949 para armar el primer campamento en el recién descubierto Bonampak, para recibir a visitantes distinguidos y dar a conocer el sitio. Ahí obtuvo una invitación para visitar Bélgica. De regreso en Europa hizo de todo para mantenerse y comenzó a trabajar escultura bajo la tutela de Osip Satkin. Recién entró en el taller de escultura comenzó a hacer piezas feas y grotescas, según le contó a Silvia Charem en la entrevista que aparece en el libro Trazos y Revelaciones. Satkin corregía a todos. A mí me brincaba. Después de dos meses de silencio me preguntó. ¿Por qué te pongo modelos tan bellas y tú haces estos esperpentos? ¿Qué tienes contra el cuerpo humano? Traté de defenderme. Pensé que no iba a saber quién era Orozco. Le mencioné los caprichos de Goya. Me dijo, pues haz como Goya. Primero pinta la maja desnuda y luego haz cuantos caprichos quieras. Fue una lección brutal. A partir de entonces comencé mi búsqueda por lo bello. Felgueres adapta a la estética constructivista abstracta de Satkin y a su regreso a la Ciudad de México forma parte de la primera generación de artistas abstractos que entran en conflicto con la estética nacionalista de la escuela mexicana de pintura, compuesta por las muralistas Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. En 2003, viendo en perspectiva este repudio generacional, comentó a Silvia Charem. El muralismo fue aterrador, no solo por su discurso panfletario que obedecía al realismo socialista y nacionalista de entreguerras, similar al de la URSS, el arte nazi y el fascismo, sino porque al acabar las guerras, cuando en el mundo se resquebrajó el arte socialista porque no existían los poderes para sustentarlo, en México se mantuvo a costa de todo, impactando también a los demás países de Latinoamérica igualmente repelentes a conocer las novedosas tendencias artísticas del extranjero. Diego y Siqueiros, miembros del Partido Comunista, habían tomado el ejemplo de la URSS para hacer una copia de ese arte de Estado, aparentemente dirigido al pueblo. Lo patético fue que después de ellos no hubo forma de parar la inercia de sus epígonos, que lejos de ser buenos pintores, se dedicaron a la grilla. El propio Lenin tenía una frase increíble Decía que el arte debía servir para elitizar al pueblo, no para vulgarizar la cultura, y el muralismo fue exactamente eso, la vulgarización de la pintura con el pretexto de llegar al pueblo. En 1950 regresa a México para estudiar la licenciatura en arqueología e historia, inspirado por las esculturas de Henry Moore. Estudió arte moderna en mascarones con el gran crítico Justino Fernández. Y en la esmeralda estudió terracota con Francisco Zúñiga. Después de un tiempo de trabajar el barro, logró su primera exposición en 1954 en el Instituto Francés de América Latina, en la cual logró vender toda la exposición, además de una beca del gobierno francés, para regresar a París. Al regresar a México en los años 50 comenzó a exponer en la Galería de Antonio Sosa y con Juan Martín. En esa década, es cuando comienza a verse con más frecuencia obra abstracta en México y comienza a surgir las ofensas por aquellos que defendían el realismo. En 1952, Carlos Chávez fue nombrado director del Limba. Una de sus primeras acciones fue pedir a Rufino Tamayo, quien acababa de regresar a México, que hiciera los murales de Bellas Artes, por lo que los de la escuela mexicana se sintieron agredidos. Según cuenta Manuel Felgueres a Silvia Charem, en 1957, la primera Bienal Internacional de Pintura y Grabado dejó fuera a los artistas abstractos. Sin embargo, Miguel Salas Ansúrez, quien era el organizador de la Bienal, se encontraba más familiarizado con esta tendencia para 1959, año en que se realizó la segunda Bienal. Cuando Celestino Gorostiza, en ese momento director de Limba, se entera de esta simpatía hacia el grupo, cesaron a Salas Ansúrez como director de la Bienal. El revuelo por los hechos fue tal que a Celestino Gorostiza no le quedó más que apoyarlos, cambiar las bases de la bienal, invitar a todos los artistas abstractos e incluso abrir al jurado. Hasta le dieron un premio de segunda categoría a Pedro Coronel. El pleito entre muralistas y abstractos pareció ceder cuando ambos bandos se unieron para pedir la liberación de Siqueiros, quien había sido encarcelado por López Mateos por casi cuatro años. En 1964 fue liberado para que inaugurara el Museo de Arte Moderno. Siqueiros aceptó y los cuadros de los muralistas se montaron junto a los abstractos. De esa manera se reconoció que el grupo y su pintura también tenía vigencia. En 1968, Manuel Felguérez, al igual que muchos artistas, se unieron al Comité de Lucha, apoyaron el movimiento estudiantil por su cercanía con maestros y alumnos de la UNAM. Varios artistas convocaron durante agosto y septiembre a pintar un mural colectivo sobre las láminas acanaladas que protegían la escultura de Miguel Alemán, a la que los estudiantes ya le habían volado la cabeza. Él y otros artistas se negaron a participar en actividades organizadas por el Estado, como la Exposición Solar, que planteaba mostrar durante las Olimpiadas las distintas tendencias del arte mexicano. Hacia la década de 1970, la experimentación continuó. En el 69, planteó con otros el lanzamiento de un movimiento de arte geométrico en México, inició como maestro en la UNAM y reestructuró el programa de estudios de San Carlos. Comentó a Silvia Charem. Estaba ocupadísimo, metido hasta el cuello en el cinetismo y la geometría, estudiando desde la técnica del constructivismo ruso de principios del siglo hasta las de Julio Lepec, que acababa de ganar la Bienal de Venecia. Mi obra y mis enseñanzas sólo correspondían a ello. Retomé los colores de Kandinsky y del Bauhaus, busqué tela sin textura y pintaba con pistola de aire para lograr cuadros lisos. Luego de cada plano hacía un relieve de diez o quince centímetros, y de cada relieve una escultura y una gráfica. Se llamaba el espacio múltiple porque de cada figura salía una gama de posibilidades. Cuando gané la beca Guggenheim en 1975, logré hacer en Harvard, con la ayuda de Mayer Sasson, un ingeniero en sistemas colombiano, un ideograma personal, más de 40.000 cuadros posibles, todos diferentes, y que solo podían ser míos porque correspondían a los elementos geométricos que yo ocupaba en cantidad y proporción. Pasado un tiempo, hacia los ochentas, Manuel Felgueres se cansó de las figuras planas y volvió a reinventar su lenguaje, retomando sus texturas. Para esta época realizó un viaje a la India que le impregnó su quehacer artístico. Tras esta nueva experiencia cultural, incorporó lo orgánico a sus bases previas geométricas. De esta idea surgiría su obra englobada como Sol de Sombras, en la cual, con base en la teoría del caos, se propuso provocar desorden y manchas casuales para encontrar con la pintura el orden de las formas. Es precisamente en este momento de su quehacer al que pertenece la obra de este artista con que cuenta el Museo Iconográfico del Quijote. Metamorfosis de una imagen, la cual fue realizada en 1989. La obra se conforma por dos grupos, uno humano, el Quijote, y otro con forma geométrica orgánica, en el cual el autor trata de manejar la metamorfosis de don Quijote como personaje a través de todos los contextos y cúmulos de aventuras que ocurren en la novela, donde el personaje es testigo de sí mismo en una mancha que sintetiza y simplifica la aventura total en elementos icónicos de varios capítulos de la novela. En una mancha compleja y rica de textura y volumen que pareciera ser casual, encontramos referencias a la reja de la venta, odres de vino, libros y aspas de molino, mientras que la sombra de un Quijote con nariz aguileña observa portando ya las armas y la vacía. La gama cromática que utiliza es muy característica de ese periodo en su creación rojos, negros, cafés y ocres sobre fondos grises en un juego de claros oscuros que permite identificar las dos formas que existen. Aún dentro de este caos, la pieza contiene un ritmo ordenado y mantiene una atmósfera tranquila y serena. La composición encuentra un equilibrio en el espacio entre las dos formas, creando dos planos llena por una luz natural, la cual al llegar a la obra aumenta el tono realizando el contraste. Metamorfosis de una imagen se encuentra en la planta alta del Museo Iconográfico El Quijote y es una muestra de cómo el arte abstracto fue logrando posicionarse en el arte mexicano, siendo ya habitual encontrarla en los museos y en las exposiciones colectivas. En la ciudad de Zacatecas se encuentra el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez. en el se alberga gran parte de su producción, pero también podemos encontrar obras que son producto de por lo menos tres generaciones de artistas dedicados a la producción de pintura y escultura dentro de las diferentes tendencias de la abstracción moderna y contemporánea. Forman parte de esta rica y variada colección obras de los artistas Lilia Carrillo, Vicente Rojo, Pedro Coronel, Kazuya Sakai, Luis López Loza, Jordi Boldó y Francisco Castro Leñero, entre otros junto a un gran número de pinturas y esculturas del propio Manuel Felgueres. Sobre su trabajo actual, Manuel Felgueres comenta en Trazos y Revelaciones. Hoy aún me encuentro buscando en la pintura, la escultura y el relieve, la geometría de la naturaleza y el orden matemático. Y como me ha pasado en el amor, lo que me gusta más es lo último, lo que estoy viviendo.